Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, les voy a enseñar a cuadrar los moldes de nuestra bota. Todos los moldes, todos nuestros moldes están hechos en hojas A4, listos para ser impresos. Se les envía sus moldes en PDF para que no tengan ningún tipo de problemas. Entonces, configuren su impresora, ¿no?, para que todos salgan en hojas A4, o si tienen tamaño carta, la diferencia que le va a salir es mínima, porque A4 y carta hay una pequeñita diferencia, ¿no? Nosotros aquí en el Perú mayormente usamos hojas A4 para todo. Entonces, por lo tanto, trabajamos en hojas A4 y se les envía, como les digo, en PDF para que todos salga en la hoja completa. Entonces, les voy a mostrar aquí en nuestra bota. En esta hoja tenemos dos partes, una parte y la otra que está volteada, ¿no? La parte izquierda y la parte derecha que está para este lado de acá. Por lo tanto, tenemos que imprimir dos hojas. La otra también, la segunda también son dos partes, esta parte de acá y esta parte de acá, derecha e izquierda. Entonces, por lo tanto, también tenemos que tener dos partes. La última parte también tiene dos partes, una y dos. Por lo tanto, tenemos que imprimir para nuestra bota 6 hojas, ¿no? Y si alguna bota tiene adicional, imprimir también 2, porque es grandecita. Por ejemplo, esto de acá es de los nievecitos cantores, ¿no? Pero todas nuestras botas tienen la misma plantilla de botas. Así que vamos a empezar. Lo primero que tienen que buscar es su tijera de cortar papel. Entonces vamos. Cortamos los bordes. Todavía no corten otra cosa más, sino que los bordes. Entonces vamos a cortar los bordes. Este es del lado derecho. Como yo estoy para este lado, el lado derecho, ¿no? Para mí es el lado derecho. Entonces, sencillamente vamos a cortar solamente los bordes, dejando así de esta manera. Lado derecho para mí y el otro es el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo, lado derecho, y este es el lado izquierdo que está para la parte de aquí. Entonces, vamos a cortar por el borde. Sencillamente por el borde. Entonces ya tenemos los dos lados. Lado izquierdo, lado derecho. Ahora, lo que vamos a hacer es pegar encima. Pegar encima, ¿no? Buscando esta A, más o menos, lo pegamos encima. Verificando que nuestra raya más o menos quede igual. Entonces, para eso, mejor a este lado de acá, o puede ser para este lado de acá, ustedes deciden, ¿no? Mejor vamos a hacer para el lado izquierdo, vamos a cortarlo, ¿ya? Ustedes deciden, lado derecho o lado izquierdo. Entonces, estoy cortando por las rayas. Y también, si por algún motivo no hubiera rayas, le estoy cortando de acuerdo al rayado de este lado. Esta parte de acá no. ¿Por qué? Porque ahí vamos a pegar otro. Entonces, sencillamente, ahora sí, vamos a unir, verificando el rayado, ¿no?, de aquí, de esta parte de acá, de esta B que tenemos aquí, de esta B, ¿no? Seguimos, justo está en la otra raya, casual. Entonces seguimos esto. Acá también revisamos que quede a la misma altura las rayas. Entonces, sencillamente lo que voy a hacer yo
Esta parte de acá va a ser la guía. Sencillamente voy a poner cinta scotch. Todavía no lo pego muy bien porque de repente hay que hacer algunos ajustes, porque algunas impresoras son diferentes. Entonces, sencillamente, esta es la primera base, ¿no? La primera base de nuestra botita. Ahora, la segunda, vamos a dejar un ratito acá. La segunda hoja también son dos partes. Lado derecho y lado izquierdo. El lado izquierdo está un poquito más abajo y el lado derecho está un poquito más arriba. Entonces, lo que yo voy a hacer es cortar de esta manera, ¿no? Le hago el potito de la bota, como digo yo. Listo. Como hemos dejado acá este espacio, aquí encima vamos a pegar. Por lo tanto, a este sí le puedo cortar, pero revisar que vaya. Por encima de la rayita, tratar de cortar lo más derechito posible. Bueno, a veces no me sale bien derechito. Y el otro, que sería esta parte de acá, que es el lado izquierdo para mí. Entonces, vamos a cortar. Y mira, estoy cortando bien chueco yo. Entonces, para que no se confunda con el otro, acá tenemos la raya. No le he puesto, si ustedes quieren, le ponen algún otro tipo de diferencia para que no se vayan a confundir con este lado de acá. Y sencillamente lo que vamos a hacer es esto. Todavía no lo voy a cortar esta parte de acá para revisarlo bien. Entonces, esta parte que hemos cortado es esta de acá. Acuérdense, esta de acá le hemos cortado, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Agarramos nuestra guía, acá está la B, y lo vamos a pegar, ¿no? Siguiendo las rayas, lo vamos a pegar. No le hemos cortado nada de acá porque acá le vamos a poner el otro. ¿Ven ustedes? Entonces ahí se va formando nuestra botita. Seguimos la raya. Para esto, acuérdense, acá le hemos dejado el espacio y por eso acá le hemos cortado al filo. Entonces, sencillamente lo voy a pegar. Le voy a... apenas le pego. Entonces, ahora, esta es la segunda parte. Después cortamos estos espacitos, ¿no? Y esta es la tercera parte. También acá hay dos partes, la parte ya de la punta de la bota y la otra partecita, ¿no? Entonces, acá hay dos partes. Entonces me dice que eso es una raya y esta es otra. Entonces vamos a cortar dos. Casi le debemos cortar, en una de ellas le debemos cortar todo alrededor para que pueda casar en el otro que sí hemos dejado para poder pegar. En esta de las partes dejamos. Entonces, esta es una de las partes, esta es una de las partes. Y la otra es ya la punta de la bota. Entonces, la punta de la bota vamos a dejarle un pequeño espacio para poder pegar esta parte. Acá no hemos dejado, entonces le tenemos que dejar acá un espacio para poder pegarlo. Acuérdense, en cualquiera de las dos pueden dejar. Entonces yo dejo acá este espacio para poder pegarlo. Inclusive acá dice unir. Y acá sí le hago el borde, ¿no? Le hago el borde
Nuestra bota aproximadamente tiene un largo de 60, entre 57 o 60 centímetros, dependiendo también de las impresoras, que algunos no exactamente no hacen lo mismo. Antes de pegar al otro, ¿no?, sencillamente caso yo la punta de mi bota D con D, ¿no? Caso la punta de mi bota. Le pongo pegamento. Ya después lo perfecciono si hay algo que cortar. Entonces acá sí ya le pongo un poquito más, porque acá sí ya estoy segura de que va a ir así, de esa manera. Entonces esa es la parte, la otra que le dije. Entonces miren ustedes, aquí sí dejamos el para poder pegarlo. Entonces sencillamente agarramos, buscamos nuestro, ven ustedes acá, no le corté la puntita. Bien, ahora sí, sencillamente vamos pegando. Le damos, lo vamos uniendo. Entonces miren ustedes, ya quedó nuestra bota toda completa. Una vez que esté así ya su bota, miren ustedes, esta es la parte de la bota de adelante, y esta es la parte de atrás, ¿no?, el potito que decía yo. Entonces esta de acá es la base. Primero hacen esta, la parte de arriba, ¿no? Una vez que ya está ya bien, entonces sencillamente ustedes lo pegan al derecho, al revés, lo pegan en una cartulina, en un cartón, en algo más grueso, en un foamy, donde quieran guardarlo, y esta va a ser su base para todas las botas de aquí, del Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr. Nuestras botas son grandecitas, más o menos, como les digo, miden 60 centímetros, 60 centímetros, más o menos 30 acá y 25 en la parte más angosta, ¿no? Entre 27, 30, entre 23, 25 y de largo entre 58 o 57 hasta 60 centímetros. Entonces, amigas lindas, así queda nuestra botita.